Señor Gluchovsky, hola. Hola, buen día. ¿Dónde está Artyom? No me ha contestado el teléfono. ¿Qué? ¿Tampoco lo sabes? ¿Qué demonios está pasando aquí, No contesta. Espléndido. Llama a su apartamento. ¿Llamaste ahí? Lo hice. Tampoco contesta. Llamé a Milana y no ha respondido desde hace 2 días. Pero... ¿eres su asistente y no sabes dónde está tu jefe? Siempre nos avisa cuando se ausentara. Señor Gluchovsky, creo que últimamente actúa extraño. ¿De qué hablas? Bueno... tenso y cerrado, ¿sabe? Creo que tiene algún problema serio. He leído en alguna parte... ¿Problemas sobre Artov? No, en general. He leído que los hombres se comportan así cuando tienen algún problema personal. Bueno, ahora está con esa modelo. ¿Y tiene qué? Buen aspecto. Todo puede parecer bien en la superficie, el trabajo y todo eso, pero no está bien. Parece que está pensando en algo. ¿Sabe lo que digo? No es feliz. Siempre comparando a su ex con la mujer con la que está ahora. ¿Vino otra vez de visita? ¿La señora Smirnova? No. Entonces, ¿por qué me dices estas tonterías? Bueno, ¿usted preguntó? Claro. Bien, en cuanto llegue Artyom, dile que me llame. ¿Entendido? Entendido. Hasta luego. Hasta luego. 17:41. Gluchovsky fue a la oficina de Artyom. Haz lo que quieras. Pero tráeme a Artyom ahora, ¿entendido? Al borde de la muerte. Episodio 4. Rojo 5 aquí Astra, me copian. Rojo 5 aquí Astra, me copian. ¿Están dormidos o qué? Rojo 5 aquí Astra, respondan. ¡Despejado! ¡Adelante! Despejado a la derecha. Vigilen el centro. El medio está despejado. Sácalo. ¡Adelante! ¡Subiendo escaleras! ¡Quietos! ¡No sigan o los mataré a todos! ¡Salga con las manos sobre la cabeza! ¡A la cuenta de tres! ¡Malditos asesinos de policías! ¿Usted es policía? Teniente Doroshenko. ¿Quién es usted? De la FSB. ¿Tiene pruebas? ¡Arroje el arma! ¡Adelante! ¿Qué demonios está haciendo? Esperen, yo no sabía que eran compañeros. ¿Qué pasa con ustedes? Nos gustaría que nos contara todo.
No sé bien qué pasó. Yo estaba en el archivo. Escuché disparos, entonces... ¿Dónde está Litvak? ¿Quién? El FSB que estaba con el detenido. Él... está allá. Aléjenlo. Entren. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, a ti, creo. ¿A mí? Ajá. Bueno, pero hay que pagar mucho. Mucho. ¿Y qué me dices de tu antiguo compañero de universidad, Artyom Artov? Te costaría aún más. No pretendo comprarlo, eso es seguro. Disculpa, ¿quién eres tú? Yo, claro. Del FSB, Coronel Kromov. Constantín, voy a tomar un café. De acuerdo. ¿Y bien? ¿Qué hizo Artyom para que te interesaras por él? Nada grave. Es solo parte del trabajo, interesarse en todo. Por cierto, también estamos interesados en ti. ¿En mí? ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Te importa? Bueno, eres una personalidad creativa y de espíritu libre. Viajas mucho. Por ejemplo, el año pasado fuiste a Ámsterdam con Artov. Hola. Ay, hola. Hola. ¿Y te metiste en alguna situación no trivial por ahí? ¿No es así? No, disculpa. Así es. ¿Cómo lo sabes? Como dije, es parte del trabajo. Estar enterado. Entonces, ¿por qué fuiste a Ámsterdam? Siéntate. ¿Has oído hablar de Art Place? La verdad, no. Es un mercado creativo. ¿Así que fuiste a Ámsterdam a un mercado? Así es. Es un lugar de moda con una atmósfera mística y única para diseñadores, artistas y escultores, ¿sabes? En nuestro negocio hay que estar al día con las tendencias. Bien, continúa. ¿Y qué pasó? ¿Llegaste a tu mercado? Tuvimos problemas. En nuestro camino fuimos asaltados por compatriotas. Nos dieron una paliza. ¿Cómo sucedió? No lo sé, solo estábamos caminando. Llegaron y nos dieron una paliza. ¿Qué querían de ti? Solo el diablo sabe lo que querían. Tal vez estaban drogados o ebrios. Artov sabe boxear. Empezó a resistirse. En serio que lo golpearon. Incluso tuvo que hacerse cirugía plástica. ¿Lo sabes? ¿Por qué no le preguntas sobre eso? Por supuesto. Es lo que haremos. Y dime, ¿dónde está esa clínica? En Países Bajos. Países Bajos. ¿Recuerdas el nombre? No lo recuerdo. Solo sé que tenían un gran cirujano. Dejó muy bien a Artov. Tenía un nombre gracioso. Kruger. Solíamos bromear sobre eso. Kruger. Kruger.
El cirujano plástico, Kruger. Gracias. ¿A qué hora lo trajeron? ¿A quién? Al detenido que nuestro oficial estaba interrogando. No lo sé. Bien. Alto. Las 13:15. Bien. A esa hora lo trajeron. ¿Qué sigue? Creo está en las celdas de detención. ¿Cuándo llegó Litvak? Ahí está. Supongo que iba a interrogarlo. Sube el volumen, ¿quieres? Nuestras cámaras no tienen sonido. Entonces, ¿para qué tener cámaras? Voy a decir todo lo que sé. Hazlo. ¿Podrías quitarme esto? ¿Qué dices? Quítame las esposas. Voy a escribirlo todo. Escribe. De buena calidad. ¿Vas a llegar pronto? Hay tanto trabajo aquí que no puedo ni comer. ¿Cuántos hombres había? De 8 a 10. Y él estaba solo. El solo vale por 10 hombres. ¿Qué más hay? ¡Hey! ¡Están aquí! ¡Son dos! Oye, están ahí. Ah.
Rubesh, Rubesh. Aquí Rojo 5, adelante. ¡Ey, ey, ey! Hermano, con calma. Tal vez necesites al guardia. Abre la celda. Rubesh, Rubesh. General, habla Sklandop. Parece que tenemos una emergencia. Regresa a la oficina, ahora. Angélica, ven, por favor. Diles a todos los departamentos que el plan C está en marcha. Los jefes de departamento a la sala de reuniones ahora. Lleva a todos. ¡Muévete! ¿Qué haces? Lo que sucedió fue causado por la acción de un imbécil y la violación flagrante de todas las reglas. Espero que todos entiendan ahora que nos enfrentamos a alguien muy inteligente, muy bien entrenado. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Quién es el encargado de la operación? Eso lo voy a decidir pronto. Yuskevich, ¿por qué tienes que ser así? Solo yo soy responsable de esto. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo, hasta la destitución de mi cargo. Me temo que no tenemos esta opción por ahora. Ya destituimos a alguien una vez y mira cómo terminó tomar una mala decisión. Los dos vamos a ver esta operación hasta el final. O moriremos con toda la gente de nuestro corazón. No tenemos otra opción. Así lo entiendo. Hay que trabajar para remediar la situación. Aún tenemos tiempo antes del 1 de agosto. Hace 10 minutos terminó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. El presidente me pidió que le informara personalmente sobre la operación para neutralizar a Serpent. Esperamos resultados. ¿Ya estás durmiendo? Yo todavía tengo trabajo que hacer. Bien.
Kruger, Ámsterdam. Gran cirujano plástico. Si tiene alguna pregunta, será un placer poder ayudarle. ¿Habla ruso? Sí. Necesito una rinoplastia. ¿Sería posible? Claro. Me enteré de las manos de oro del doctor Kruger. Solo a él le confiaré mi nariz. Desgraciadamente no es posible. Él murió hace 6 meses. ¿Qué sucedió? Un accidente de auto. Podemos recomendarle al doctor Bauer. No, gracias. ¿Qué te parece, eh? Artov es golpeado. Kruger lo opera. Más tarde, el propio Kruger muere en un accidente de auto. Interesante giro, ¿no? Importante miembro del FSB es asesinado. Se desconoce el paradero del asesino. Sí. Hola, coronel, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. La última vez fue hace unos 3 años, ¿no? Sabía que llamarías algún día. Lo sabía. ¿Cómo lo supo? Corazonada. Corazonadas. Siempre has tenido corazonadas. Lástima que no hayas podido llevarlas a cabo, ¿no? Quizá no seas un mentor muy bueno, coronel. No soy bueno, es cierto. Fui mentor de un traidor. ¿Quieres lavarme el cerebro? No te molestes. Pierdes el tiempo. ¿Por qué haces esto? No hagas preguntas y ya sabes las respuestas. 50 millones son una buena parte del pastel. Lo sé. También sé que nunca te ha interesado el dinero. Es una compensación adecuada por haberme dejado morir en cautiverio. ¿Venganza? Sí, puede ser. Es un agradecimiento por tu traición y nada más. Sabes que queríamos sacarte, pero no tuvimos tiempo. Puros pretextos, idiotas. Palabras huecas y nada más. Veamos los hechos. Lo hice por mi cuenta, sin su ayuda. Es un hecho. No puedes ni imaginar lo que costó. ¿Por qué me llamas? Es una advertencia. Así que no intentes detenerme. No podrás hacerlo. No me gustaría tener que matar a mi mentor. Además, soy lo que soy gracias a ti. En este momento hubo una masacre en la estación de policía. La información hasta ahora indica que todo el personal de la estación fue asesinado. Junto con un oficial del FSB que estaba en la estación.
Los policías que llegaron a la estación fueron víctimas del despiadado asesino. Fuentes no oficiales dicen que el asesino estaba solo. Ya ha sido identificado, pero aún no revelan su identidad. Soy Alexander Voshinsky, MTV News. Sí. Igor Gennadievich, el coronel Hromov está aquí. Dile que tengo que irme, que vuelva mañana. Le dije eso, pero insiste. Dice que no puede esperar. Muy bien, que pase. A ver, ¿qué es lo que no puede esperar para mañana? Lo siento, señor. Artov es Serpent. Voy a comprar cigarrillos. ¿En serio? Debes tener el permiso del jefe de equipo. Oye, son como 5 minutos máximo. Tenemos que seguir las normas. 23:45. Dimitri llega a casa de Bárbara Smirnova. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estaba trabajando. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Te he echado de menos. ¿De verdad? ¿Y por eso estás aquí? Más o menos. ¿Y ya no habrá más ataques de celos? Ya no más. Pasa. ¿Quieres? Clínica estética. Creo que todo encaja. ¿No le parece? Sí, encaja, claro. Como un rompecabezas. Primero la pelea, luego la cirugía, la muerte del cirujano. Esto no es ciencia ficción. Hablé con los forenses, creen que era Serpent sin duda. Bueno, él buscando a un hombre con rasgos clave similares. No eligió a Artov al azar. Sabía que podía parecerse a él. Bueno, suena muy parecido a él. Yo diría que es típico. Un simple arquitecto no puede matar a tantos hombres armados y entrenados. Era un profesional. De acuerdo. Vamos a trabajar en su versión. No tenemos otra opción. ¿Coronel está listo para volver a estar a cargo de la operación? Debe ser ahora. Atención todos. Sé que es tarde, sé que todos quieren dormir un poco. Pero equipo, tenemos que trabajar rápido esta noche. Sklandov, adelante. Lo primero que necesitamos es el historial médico de Artov. Sus fotos antes y después de la cirugía. Y los videos, si es que logramos encontrar alguno. Tenemos que cuestionar a sus socios y a su personal. Registrar su apartamento de nuevo, en busca de cualquier rastro de papel, así como su oficina. Alterar su apariencia para volver a casa. ¿Por qué lo haría? No lo sé, pero lo averiguaremos. Sé con seguridad que Serpent causó la masacre en la estación de policía. ¿Cualquier hombre ordinario sería capaz de hacer eso? Entonces, hasta que tengamos alguna nueva aportación, vamos a suponer que Artov es Serpent. ¿Preguntas? No hay preguntas. Repito, Serpent es inteligente y extremadamente peligroso. Calcula cada uno de sus movimientos con 10 pasos de antelación. No podemos subestimarlo. Tenemos que actuar antes. Debemos hacer
Que el imbécil se apegue a jugar con nuestras reglas, sin intimidarnos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y la televisión? Trabajamos para evitar filtraciones. No lo hagas. Quiero que todo el mundo se entere y lo conozca. Que las fotos de Artov se difundan. Todo el mundo deberá ver su rostro. Empleados, taxistas, conductores, todos. Acorralémoslo de tal manera que no pueda salir de la ciudad. ¡A trabajar! Vamos, vamos. Sí, señor. ...823... Smirnova y Pankatrov despiertan. No sé cómo consiguió este número. Solo hay unas cuantas personas que lo conocen y yo... Estas son las últimas noticias en el mundo. Muchas gracias por el pronóstico del tiempo. Lamentablemente no todos son buenas noticias. Hace algunas horas se llevó a cabo uno de los mayores atentados contra la policía jamás realizados en nuestra nación. Quiero café. Miembros de la policía, oficiales en turno, por favor, fueron asesinados a sangre fría. Por lo que se cree, ¿de acuerdo? Que fueron varios lo que mande, capitana. Que tuvieron acceso a la comisaría. Nos está llegando una noticia de última hora. En el caso que ha impactado a la nación, la policía finalmente, y tras varias horas de arduo trabajo e investigación, se logró descubrir la identidad del hombre sospechoso del asesinato de varios miembros de la policía y un miembro del FSB de una de las comisarías de Moscú. Su nombre es Artyom Artov. Ahora mismo, el FSB con todas las fuerzas lo están buscando. No puede ser cierto. ¿Lo prefieres negro o con leche? Linda, ¿con leche? ¿Qué fue lo que hiciste? Todavía no hago nada, tranquila. ¿Puedes ayudar? Parece que no quiere responder. ¿Sigues con eso? Me preocupa que no ha respondido. No te rindas. Está cerca. Es un hacker. No del servicio de rescate. No tiene que responder tan pronto. Además... no tenemos ninguna otra opción. Ese maldito idiota, sea quien sea, es nuestra única oportunidad. Revisa si hay huellas dactilares. Ya revisé ambas habitaciones. Aquí no hay nada. Revisaré en la parte de arriba a ver si encuentro algo. Aquí tampoco hay nada. Revisaré toda esta porquería. Busquemos, muchachos. Olvídense de las sutilezas. El tiempo es esencial. Sí que es asqueroso.
Tengo que ir a trabajar. Han pasado 24 horas desde que un criminal disparó a una comisaría y a todos los policías. Pero la gente sigue viniendo aquí con flores y prendiendo velas. Angela, no. Hola, no estoy en casa. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Gracias. Hola, Artyom. Soy Varya. Llámame cuando puedas. Hola. No, no soy Artyom. ¿Quién es? Mi nombre es Hromov. Nos conocimos afuera de tu apartamento. Ah... sí, claro, lo recuerdo. ¿Qué querías decirle a Artyom? Vi todos esos asesinatos en la televisión y la foto de Artyom. No sé qué está pasando. Esto es una locura. ¿Algo más? Las cosas que dicen de él. Artyom no es un criminal. ¿Me escucha? Él no hizo nada de eso. ¿Por qué estás tan segura? Lo conozco mejor que nadie. No es capaz de matar a una mosca. Mucho menos de asesinar a un policía. ¿Por qué le estás llamando? Yo solo quería hablar con él. ¿Va contra la ley? No, no. Pero no intentes hacerlo de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Podría ser demasiado peligroso para ti. Por eso. Mire, todo es un terrible malentendido. Artyom, no es un criminal. Los hechos dicen lo contrario. ¿No cree que alguien le haya tendido una trampa? Cuídese, señora Smirnova. Adiós. Refuercen la vigilancia sobre la señora Smirnova. Infórmeme inmediatamente si ocurre algo. Entendido. Sí, señor. ¿Qué están esperando? Trabajen. Exactamente eso le comenté, pero es como hablar con una pared. Es una persona terca y no entiende de razones. Es desesperante. ¡Mira! Son trabajadores. Llevan 3 días en ese lugar. ¿A dónde va? ¿A dónde? ¿A dónde siempre? Oh, claro. Pase, por favor. Oye, enfoca a ese trabajador. ¡Maldita sea! ¡Pide refuerzos! Rubesh, atención. Atención. Rojo 6.
¿Artyom? Artyom, ¿qué sucede? No sé qué está pasando. Te llamo, pero no contestas. Lo siento. Tampoco estás en la oficina. No quería involucrarte en nada de esto. Pero necesito de tu ayuda. Artyom, el FSB te está buscando. Vinieron preguntando por ti. ¿Qué quieren? Escucha, no hay tiempo para explicar. Me están persiguiendo. ¿Quiénes? Todos. ¿Y cómo te puedo apoyar? ¿Tienes dinero que me prestes? Sí, ¿cuánto quieres? Espera, te lo traeré. ¿No estás sola? Estoy sola. ¿Quién está aquí? No esperaba que vinieras. Cariño, ¿por qué tardas? No estás sola. Artyom. Es extraño. Ayer pensaba que lo tenía todo. Un proyecto prometedor, una mujer preciosa, un buen nombre. Me creía dueño del mundo. Artyom, me escucha. Y ahora el mundo entero está contra mí. No sé cómo manejar eso. Oye, Milana. ¡Espera! De acuerdo. Milana, ¿estás ahí? Soy tu vecino de abajo. El dinero. Oye, hay una fuga de agua en mi baño. ¿Puedo revisar tus tuberías? Dile que irás en un momento y vístete. ¿Milana? Ya voy, me estoy vistiendo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Haz lo que te digo y no te haré daño, ¿de acuerdo? Excelente. ¿Por allá? ¿Quién eres tú? Gracias. Hola, Isa. ¿Sí? ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí? 6 meses. ¿Notaste algo extraño durante ese tiempo sobre tu jefe? Bueno, ¿cómo decirlo? Los hombres actúan de forma extraña de vez en cuando, pero nada trascendental. Para ser honesta, ni siquiera podía imaginar que fuera capaz de algo así. ¿Lo van a atrapar con vida? No lo sé. Disculpen, ¿qué está pasando? Ellos son oficiales del FSB. ¿Usted es? ¿Quién está a cargo? Coronel Hromov. Usted debe ser el señor Sergei Klukhovsky. ¿Nos conocemos? No lo recuerdo. Conozco perfectamente a todo el elenco de esta obra. ¿Qué obra? Perdone, coronel, ¿qué le da derecho a hacer un escándalo como este? Vamos a su oficina. Voy a mostrarle y contarle todo. Y de paso, hacerle unas preguntas. Debe saber que solo hablaré con usted si mi abogado está presente, caballero. No complique las cosas. Créame, es lo mejor para usted. Acompáñeme.
Necesito a Serpent. Odaisa. ¿Sí? Solicita a todo el personal que venga para que los señores del FSB puedan hablar con ellos. De inmediato. De acuerdo. Y Odaisa. Dale al señor Gromov los datos y números de contacto. Por supuesto, señor Gluchovsky. Gracias, señor Gluchovsky. Su colaboración nos será de mucha ayuda, lo aseguro. En lo que pueda. Hasta luego. Hasta luego. Necesito los teléfonos datos de todos y datos. Ellos. ¿Una habitación mejor? Lo lamento, las suites de lujo están ocupadas. Ah, ¿y qué significa de lujo? Con todo incluido. Cadenas, jacuzzi, banquete. Depende de sus preferencias. ¿Qué estilo preferiría? Quiero algo más sencillo, con una cama cómoda. Desde luego. ¿Es para pareja? No, estoy esperando amigos. Muy bien. ¿Bajo qué nombre hago el registro? Para que sus amigos puedan encontrarlo. Puede darme cualquier nombre. Un apodo está bien. No hacemos ninguna pregunta. Valoramos tu privacidad. Regístreme como... Serpent. Excelente. Doblado en Olympusat, México,